Sala, pues el día de hoy nos visita un especialista, licenciado en Administración de Empresas, Raúl, Paul García. Raúl, Paul García, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Es importante aclarar estas dudas, ¿no? Porque, como lo decía hace un momento, hay personas que no saben básicamente qué es lo que hay que hacer y quiénes son las que deben emitir esta facturación electrónica. Bienvenido, buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y poder solventar alguna de las inquietudes que tengan las personas. Bueno, facturación electrónica está ya hace muchos años. Las empresas lo podían utilizar como un método de automatización en el tema de cobros y demás. Lo que sucedió desde el año pasado fue que se puso una norma donde ya todas las personas estamos obligados a llevar la facturación electrónica, excepto los negocios RIMPE que facturen hasta $20,000. El resto de personas, todos tienen que cumplir los parámetros, todos los profesionales tienen que facturar, tienen que trabajar en esta metodología, sí, siempre y cuando cumplan este parámetro de facturar más de $20,000. Ok, ¿cuándo es RIMPE y cuándo no es RIMPE? Bueno, es una denominación que te da el SRI, es un negocio popular, depende de la cantidad de facturación y a lo que te dediques. ¿No? Depende del valor que tú factures. Es correcto. ¿Y tienes título o no tienes título también influye? Cuando eres un servidor profesional o un servicio profesional, eso sí tienes que emitir una factura. Entonces, ¿con IVA? Depende, si cobras IVA o no cobras IVA. Eso no tiene nada que ver con el tema de la facturación. Ok, perfecto. Ahora, ¿lo podemos hacer nosotros? Por ejemplo, yo les voy a confesar, yo soy una bestia, yo extraño el papel, hacerlo en el papelito, copiar del uno y del otro, yo no sirvo para el tema electrónico, pero a mí me ayuda mi esposo. Entonces yo le digo, mi amor, mírame, rácate esta de aquí, házmela, no seas malito, mándamelo. ¿Podemos hacerlo nosotros personalmente o tenemos que de ley contratar a un contador para que también mande mensualmente? Ya sé, están poniéndose ustedes malcriados, mensualmente el tema de la factura. Bueno, básicamente todas las personas lo pueden hacer de manera automática, es decir, lo que hicieran. Pero no, si tú te necesitas llevar contabilidad, ahora es obligado a llevar contabilidad, es que tienes que trabajar con un contador. Claro, pero lo puedo hacer yo y mensualmente, como hacía cuando era papel, le informaba o ya en el sistema están las facturas que tú has emitido. ¿Se lo puede hacer así? Correcto, sigue siendo igual. La única diferencia es que en lugar de imprimir la factura, la puedes hacer de manera digital. Claro, ¿cuáles son básicamente los beneficios que implica realizar la facturación electrónica? Porque, claro, está, que antes uno con el papel podía hacer algún... Pero ahora con la facturación electrónica hay un registro ya virtual en la que uno puede tener ya constancia de aquello y es más complicado poder realizar estas cosas por izquierda. ¿Tiene que ver algo ahí? Sí, pero vamos a las partes de las ventajas, ¿no? Donde ya no vas a tener que llevar un registro general o nacional o a fin de año saber si emitiste o no emitiste factura. Ajá. Y todo lo que te emiten, ¿no? Siempre tiene un pro mejora. Ya no tener que llevar ese registro físico. Inclusive guardar las facturas de lo que uno compraba, que tenía que archivarlas, guardarlas, ponerlas enero y las archivaba así para después empezar a repartirlas en el momento que te toca declarar, sino que ya automáticamente está en el sistema, ya tú pones tu número de cédula y rack, sale todo lo que tú has pagado, lo que tú has comprado y todo lo demás está registrado en el sistema, ¿no? Sí, básicamente va a ayudar y va a fomentar que puedas tener un registro, ya no vas a demorarte 3 meses o 4 meses en buscar información. Si se te pierde, no pasa nada, porque todo está registrado en un sistema digital donde vas a poder llevar un registro completo, anual, mensual, y más bien vas a tener una automatización, vas a poder llevar un mejor control de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Uno puede sacar la facturación de manera personal o tiene que deber estar aliado o hacerlo a través de algún tipo de empresa? Porque hay empresas que están encargadas de esto, pero también tenía entendido que uno podía hacerlo de manera personal, poder sacar esta facturación electrónica y llevarlo uno y mismo. La firma, ¿no? Electrónica. La firma electrónica y también la facturación electrónica. Sí, bueno. ¿Tenía entendido eso? No sé si me estoy equivocando. La firma electrónica es un proceso que aparte o es similar. Es aparte, claro, totalmente, sí. Correcto. Pero cualquier persona puede tener en este momento facturación electrónica. Sin necesidad de una empresa. Sin necesidad de una empresa. Eso puedes hacerlo vía SRI. Lo que hacen empresas como la nuestra es darle un servicio para las personas que no saben cómo llevar o que tienen alguna complicación de cómo llevar el tema de la facturación. Como yo. Como tú. Les ayuda, les prestan ese servicio también de ayuda para realizar. Les ayuda básicamente para que pueda hacer el seguimiento. Okay. Y les permita que las personas que aún no se han involucrado en el tema de las facturas tengan un soporte de la mano, y claro está que están las herramientas del SRI, pero estos servicios permiten a las personas tener un mejor valor agregado, un mejor servicio, llevar un mejor control, cosa que no podrían llevarlo directamente. Claro, correcto, pero yo sí creo que también a muchos, por ejemplo, personas un poco mayores a mí, que no han estado acostumbrados, sino que son acostumbrados realmente al tema del papel, que ni siquiera hasta le tienen miedo al tema de lo que es hacer una transferencia, por ejemplo, sino que van y hacen el depósito, sí les cuesta un montón.
Sí, claro, obviamente hay una etapa de transición. Como ya les mencionaba, ya teníamos algunos años, lo que hizo fue ponerse un límite al final de... ¿Qué obligación? Que era obligación. Y esto permite que, obviamente, tengas una mayor también oferta, porque ya hay muchas empresas que se dedican a ofrecer este servicio, ya hay menos desconocimiento en esta área, ¿no? Entonces, sí se han abierto las puertas, obviamente, para nuevos modelos de negocio, se han abierto las puertas también para ayudar y apoyar a estas personas que desconocen de alguna manera. Rápidamente, ¿es más costoso? ¿Cuánto es el costo de...? No, realmente no, depende, hay decir números, pero hay desde $15 hasta... $50 o $60 de servicio, o sea, los costos varían dependiendo de la cantidad de factura que tienes que meter. Y de la persona. Es correcto. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ti. Licenciado, muchísimas gracias por despejar de tantísimas dudas que teníamos, pero ahora es momento, mi querida María del Rosario, de continuar con más de nuestro programa con José Luis, que tiene una excelente recomendación.